ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Bienvenidos, viernes al fin, arriba la música, arriba los buenos ánimos, arriba ese agradecimiento por estar vivos un día más. Ya es de día, totalmente de día, 6 de la mañana y con semejante calor que hace en Santa Cruz es imposible que no amanezca. Pero ¿sabe qué? Amanece así, como usted está viendo, poco movimiento, por en cuanto nosotros le vamos a dar movimiento a su mañana. Eso sí se lo prometemos, quédese hasta el final, tenemos un programa imperdible y le prometo que aunque sea una sonrisa, le vamos a sacar. Bienvenidos. Hola Fernando, ¿cómo están todos? Hola, aquí el amigo televidente que está despertándose con nosotros. Ya sonó el despertador, saltó de la cama y dice: yo soy cochabambino, hoy la voy a pasar muy bien. Un platito de media mañana y mucha alegría. Cochabamba, 9 grados centígrados. Bienvenidos, arrancamos y saludamos desde La Yacta a toda Bolivia. Y también a toda La Paz. Queremos mandar un abrazo cálido. Porque nos sintonizan desde muy tempranito. El comercio ya se moviliza y con la música de fondo. ¡Qué buena canción! Hay la ganas de mover el cuerpo. Pero es viernes y el cuerpo sabe que tiene que estar tranquilito nomás. Tranquilito nomás. Gracias por acompañarnos, gracias por ese cariño. Buenos días una vez más, así amanece Bolivia. Esta es nuestra cuenta regresiva. Buenos días amigos, son 5 departamentos los que se ven afectados por los incendios, por los focos de calor. Es preocupante la situación porque muchos, por ejemplo en Chuquisaca, están clamando todos los días y ya no a las autoridades, lo hacen a Dios para que por favor pueda llover. Según un pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, por lo menos de aquí a unas 3 semanas recién vamos a tener algunos chubascos en esas áreas donde por lo menos los focos de calor están comenzando a extenderse y acabar con todos los cultivos. Hay susceptibilidad, hay preocupación y obviamente emergencia nacional. Le vamos a contar sobre la declaratoria de desastre nacional emitida por parte de la presidenta Jeanine Áñez. Este jueves se ha emitido esta declaratoria y esto por las sequías y por los incendios que están azotando nuestro país. Hay miles de hectáreas quemadas y mucho bosque que se ha perdido. Bienvenido sea viernes, Fernando. Ya se viene el fin de semana, un descansito, una pausa, pero la información fluye, continúa y la participación de nuestros amigos televidentes también. Hoy queremos, Richard querido, hablar de algo y tocar un tema que no es tan común, pero que sucede y muchos callan porque estamos acostumbrados a escuchar que son las damas, las señoritas, las mujeres las que sufren de ciberacoso. Pero hoy hemos lanzado, o estamos lanzando ya mismo en este momento, la pregunta que tiene que ver con los hombres que sufren ciberacoso. A ver, se lo voy a leer y usted va a entrar a nuestra página y nos deja su apreciación. Ciberacoso a hombres. Son reiteradas las denuncias de mujeres contra hombres por ciberacoso, pero se habla muy poco de varones que son víctimas de este delito. ¿Usted conoce algún caso? Por si no sabe qué es ciberacoso, es cuando alguien a usted, a una persona, le acosa. Entonces, esto es lo que estamos hoy planteando. Esto sucede más con las mujeres, pero también se da con los hombres. Déjenos su respuesta ahí, en nuestra página. Continuamos avanzando y le vamos a contar y a desarrollar lo que hace rato le decíamos. La presidenta del Estado ha declarado desastre nacional por los incendios y sequías en el país. Las autoridades han dicho además que van a buscar ayuda internacional para de esta manera apagar las llamas que están afectando a 5 departamentos en el país. Estamos declarando desastre nacional por sequía y por incendio. No quisiéramos que suceda lo del año pasado,
Por lo tanto, creo de que ahora todavía estamos a tiempo. Ahora vamos a hablar de las cifras, lo que asusta y lo que sigue sumando cada día. Las hectáreas perdidas, desastre nacional por incendios. Tenemos estos cuadros preparados para usted. ¿Cuántas son las hectáreas perdidas? Usted lo está viendo. 1.393.000 hectáreas perdidas en lo que va del año a raíz de los incendios que se han registrado en todo el país. Sin duda es una cifra que asusta. Es una cifra que ha sobrepasado ya a años anteriores. Ahora esperemos que no siga subiendo, y no solamente esto se da en nuestro país, se da en Latinoamérica, lo hemos visto ayer en Paraguay y en Brasil. Vamos a revisar otro cuadro, por favor, para ver cuáles son los focos activos actualmente en varios departamentos. Atención con este dato, desastre nacional por los incendios, son 36.315 focos de calor en todo el país. Algunos de ellos, la mayoría, son puntos inaccesibles, lugares a donde de manera terrestre no se puede llegar, y es por eso que las autoridades han declarado que se necesita ayuda internacional. El ministro López se ha referido también al tema. Escuchemos. Los gobiernos locales y los gobiernos departamentales van a poder coordinar con el gobierno central y solicitar y pedir y que sepamos sus necesidades en cuanto a los incendios. Y de ahí serán los ministros de Economía quienes nos permitan traer recursos a Bolivia en enseres, o en dinero, o en lo que fuere. A esta instancia tienen que llegar autoridades nacionales de casi todos los ministerios, sin excepción. Todos los ministerios del gobierno tienen que tener un representante en estos hemiciclos que ya saben de crisis. Necesitamos en Corcunso, de los comunarios, de las autoridades locales, necesitamos el concurso de toda Bolivia con su solidaridad. Bueno, hace algunos días había declarado desastre departamental en Santa Cruz, por ejemplo. Ahora se declaró desastre nacional en nuestro país y es ahora donde ya se habilita esta oportunidad de que se pueda buscar ayuda internacional. Pero quiero contarle que una cuadrilla de bomberos, una cantidad importante de bomberos del GACIP en Santa Cruz, anoche ha partido a la zona de los Valles Cruceños, una de las zonas más afectadas por estos incendios. ¡Grupo! ¡Atención! ¡Fir! ¿Cómo anda la moral? ¡Alta! ¡Altísima! ¡Como el sol y las estrellas! ¡Un nacido nace! ¡Se hace! Esta es la cuadrilla de bomberos voluntarios que partirán hacia los Valles Cruceños. Como se puede observar, ellos están totalmente motivados. Se estaba mandando, ¿no?, al personal del grupo GACIP voluntariamente, una escuadrilla con 7 efectivos, con todo el equipamiento, ¿no?, que van a necesitar para poder sofocar el incendio en esa región. ¿Cuánto tiempo de entrenamiento? Tenemos la etapa de entrenamiento de 4 años, otros especializan en 1 año este tipo de instrucción que es para la sofocación de los incendios. Estos son algunos de los implementos que serán utilizados para combatir el fuego. Entre ellos está el batefuego, las palas forestales, como también aquellos cascos y guantes que van a proteger a nuestros bomberos voluntarios. Estamos predispuestos para ayudar a zonas públicas, a zonas privadas, bosques, que tal vez muchas veces no se han ingresado a esa zona, ¿no? Estamos con todos los cuidados, con todas las medidas y vamos a ir a tratar de ayudar a esas personas, porque el fuego no reconoce si es un lugar donde se puede entrar o no, ¿no? Entonces estamos capacitados para ellos y con toda la precaución vamos a ir a trabajar. Los bomberos voluntarios tienen previsto realizar los trabajos por el lapso de 6 días. Aún analizan quedarse más tiempo. Seguimos hablando de esta complicada situación. Son imágenes que corresponden a los valles, específicamente a Chuquisaca. El fuego no cesa y ya son aproximadamente 400 los incendios forestales. Esto principalmente en el Chaco. Y aunque se extienden a otras regiones, ya son 15 los municipios que han resultado afectados. Ahora, ¿qué dicen las autoridades del departamento? Ellas están solicitando ayuda al gobierno de Argentina para mitigar los daños que han sido causados obviamente por estos incendios. Y no se ha descartado la intervención de aviones hidrantes para sofocar el fuego. Por otro lado, los comunarios del Chaco Chuquisaca han perdido su cosecha, no hay alimento, no hay agua para el ganado y obviamente también la salud de los pobladores está en riesgo por la fuerte contaminación que se registra en ese lugar. Pero aprovechando esta oportunidad, nosotros junto a nuestra periodista Marcela Zuleta hemos tratado de recabar aquellos testimonios muy duros, muy conmovedores. Esto es lo que decían los pobladores.
zona afectada, ustedes ya lo ven, lo están viendo y es una pérdida. Y más que todo, mi ganado no hay donde coman. Ustedes saben, mire que tan quemado. Yo pidiera que las autoridades pongan la mano al pecho, que esta es culpa de un comunario. Tenemos esta pérdida. Qué lástima, de verdad, 6:15 a.m. Marcela Zuleta, ya la tenemos en contacto desde Chuquisaca para que tú nos puedas ampliar un poco más los detalles sobre las pérdidas, sobre lo que se tiene, sobre estos testimonios de los pobladores que conmueven a más de uno. Marcela, buen día. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días a toda la población boliviana de la Red Bolivisión. Así es, indicarte que es muy triste, muy crítica la situación que se está atravesando en la zona del Chaco chuquisaqueño. Testimonios como la de este ganadero, como la de comunarios, que prácticamente día a día tú ves en imágenes, en las redes sociales, nos mandan a las diferentes agrupaciones que tenemos de prensa acá en Chuquisaca, rezando, pidiéndole a Dios que llueva, que exista agua, porque no solo es el incendio, sino que también está pagando la necesidad de agua para el consumo humano, para el ganado que se está muriendo, la falta de alimento, la producción que se está perdiendo. A esto los ambientalistas han manifestado incluso de que va a tener efectos muy fuertes en lo que es la contaminación del medio ambiente, y ya se está empezando a sentir en esta zona del Chaco chuquisaqueño. Brigadas de estudiantes se están preparando en la Universidad de San Francisco Javier para trasladarse hasta este lugar y brindar la atención necesaria médica, porque ya los efectos en la salud de la población se está viendo, en lo que es principalmente la humareda, que está afectando a la vista, está afectando también lo que es otras patologías que había en una sociedad y también en las personas. Era en 50.000 hectáreas hasta la gente que se ha registrado, es que se puede incrementar más. Las autoridades departamentales nos contaban y nos decían que los brazos, las personas, ya de bomberos, scouts, diferentes agrupaciones, tanto de instituciones públicas como no gubernamentales, no abastecen para apagar los incendios. Es mínima, el apagado que se está realizando ahorita, porque no se puede llegar a más. Hay caminos que no se pueden ni siquiera ingresar. Esto es muy crítica la situación de los incendios y la gestión del Chaco. Qué desgracia, de verdad, lo que se está viviendo en este departamento, al igual que en otros cuatro. Gracias por este contacto, Marcela Zuleta, desde Chuquisaca. Hasta cualquier instante. Y tres incendios alarman a la población en Cochabamba. ¿En qué lugar exactamente, Martín Colque? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola María, ¿cómo están? Buenos días. Se registró ayer en el Parque Nacional Tunari, nuevamente en la zona de Taquiña Chica y en la parte oeste justamente del Parque Tunari, donde se han registrado estos tres incendios de manera simultánea pero en puntos distintos, lo que llamó poderosamente la atención en los diferentes grupos de auxilio que existen para asistir en esta clase de situaciones. Según los datos que hemos podido obtener también Vania, desde el grupo Tunari Sin Fuego, que es una plataforma que se dedica a trabajar esta clase de temas, podrían ser provocados porque existen indicios de los tres incendios y lo que se ha generado en las últimas horas en Cochabamba. Se ha logrado contener el fuego, pero quiero mostrarte cómo está el cielo cochabambino, la consecuencia en la contaminación que ha tenido hoy en la madrugada. Y fíjate que hay una capa que existe de humo sobre el cielo cochabambino que no permite en este momento tener una visual muy clara en el horizonte, y esta es la consecuencia del incendio de anoche. Tres incendios que se han generado en el Parque Nacional Tunari y uno que también ha ocurrido en la zona de Santibáñez, que se encuentra en la parte sur de la ciudad, conectada obviamente con esta parte del municipio de Cochabamba. Entonces la consecuencia se deja sentir en la contaminación y en la ciudad más contaminada de Bolivia, que es Cochabamba, justamente a raíz de esta clase de situaciones. Vania, qué lamentable. Y es evidente lo que estamos justamente observando en este momento, cómo está el cielo cochabambino después de estos tres incendios. Ahora, Martín, ¿qué dicen las investigaciones? Porque según los bomberos voluntarios, en el lugar habrían incendiado justamente algunos comunarios. ¿Qué se sabe al respecto?
Bueno, esta zona es muy susceptible de ser loteada y esta es una de las razones principales para que esta sospecha se pueda hacer, se pueda concretar, es decir, que realmente sea cierto lo que se presume, que es el hecho de que se hayan provocado. Es por eso que hoy la autoridad de la gobernación, la autoridad permanente, la pertinente, la Secretaría de la Madre Tierra, se va a ocupar específicamente de este tema para ir a conocer los indicios que existen sobre esta sospecha que le estamos planteando y que ha sido dada a conocer en la plataforma Tunari Sin Fuego. Martín, ¿tú tienes la posibilidad de abrir alguna ventana, decirnos si se siente todavía esa humareda, por favor? Sí, sí, sí. A ver, abre la ventana y siente, porque la gente está muy preocupada de esta situación, ¿no? Es perceptible, Vania. Uh-huh. A esta hora de la mañana estamos muy cerca del Parque Tunari también nosotros, en nuestro medio de comunicación. Y sí, existe el olor todavía de la humareda que se concentra, ¿no es cierto?, en el ambiente. Y el olor a humo es persistente en este momento en la ciudad. Y en esta parte se siente con mayor fuerza todavía. Y la imagen nos grafica lo que sí ha ocurrido justamente en la parte oeste del Parque Tunari. Qué lamentable, y ese mismo aire es el que están respirando todos los cochabambinos. Es preocupante de verdad la situación en esta región del país. Gracias, Martín Colque. Mire, la humareda, producto de estos incendios. Buenos días, Bolivia. Llegó el fin de semana y todos vamos a hacer compras a los mercados. Y también todos sabemos que mientras más temprano vayamos al mercado, conseguimos productos más frescos y mucho más baratos. ¿No es verdad, John? Correcto, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manolo? Buen día, amigos en todo el país. Como tú lo dices, es viernes y la casa, nuestra cocina lo sabe, porque hay que abastecer nuestra canasta familiar, hay que comprar diferentes productos y parte precisamente de las compras que hacemos en casita, por ejemplo, es comprar rica fruta y fruta que llega hasta el mercado El Tejar. Mire, tú puedes observar, hay aquí durazno, hay aquí limones, melocotón, hay granadilla, en fin, hay diferentes frutas que evidentemente nos están ofreciendo las caseritas para que obviamente nos llevemos a casa. Caserita, buen día, hay fruta de todo. No, a ver, no nos quieren hablar por este sector, la casera de este otro lado, le vamos a tratar de... Casera, buen día, ¿cómo está el tema de los precios? No quieren hablar por este sector, vamos a irnos por este otro sector, la señora que sí muy amablemente nos hablaba y nos comentaba cómo están los precios. Ella recién está abriendo su puestito, pero ¿cómo están los precios, mamita? Buen día. Pero todavía no está mi... Todavía no está abriendo, pero ¿cómo están los precios? Pero todavía... ¿Han bajado, no han bajado? No, ¿cómo están? Barato está. Sí, ¿barato está? Barato está. La papaya, por ejemplo, que usted está, ya está mostrando, ¿cuánto está eso? 5 bolivianos. ¿Tan grande? Sí. ¿No? Después sí. El limón. Limón es el 100 es 8 pesos. 8 bolivianos. 10 pesos, sí. El durazno también está barato. Sí, así se anda. Bueno, vamos a ir por este otro sector, ahí está mostrando. Vamos a dar la vuelta por la esquina también, donde hay gran cantidad de fruta que se ha venido, obviamente, hasta el mercado El Tejar, donde la gente puede venir a comprar a precios muy, muy baratos. Del productor al consumidor. Caserita, buen día. Fruta barata. Sí, buenos días. Gracias por la entrevista. La fruta está muy barata. Frutilla, por ejemplo, estamos viendo acá. ¿Cuánto es el costo? La cajita de 1 kilo, 7 bolivianos, hay de 10, hace bajado bastante, era 15. ¿Qué más tenemos? 10. Aquí es la flor de Jamaica, el limón. La flor de Jamaica sirve para lavar los riñones. Ah, muy bien. La gente puede venir porque llegan ustedes desde muy tempranito, ¿no? Sí, a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Sí, hasta ahí está. Hay una variedad de frutas y mira estas papayas que evidentemente también están grandes, deliciosas, se ven así para hacer un juguitos y mucho más. Buen día, casera, ¿cuánto está? Buen día. Ah, por 100 aquí vendemos. ¿Por 100? ¿Cuánto está, por ejemplo, el 100? El 100 está a 600. 600. ¿Y más o menos cuánto sale cada uno? A 8, a 6. Depende del tamaño también. Sí, depende del tamaño. Ahí está. Entonces, del productor al consumidor, Manolo, la gente está llegando para comprarse por 100, es porque aquí también se vende por mayor. Perfecto, John, muchas gracias. Te voy a mandar un mensajito, por favor, para que podamos hacer un par de compritas, ya que está tan barato y de tan buena calidad la fruta. Entonces, ya saben, amas de casa y señores que les gusta la cocina, vayan más temprano al mercado, van a conseguir más barato y mejor calidad. Seguimos con la revista al día.
6 de la mañana, 24 minutos. Vamos a irnos en vivo. Estamos con Edmundo Gutiérrez aquí en nuestra unidad móvil. ¿En qué parte de la ciudad de Santa Cruz te encuentras? Gutiérrez, buen día. Fernando, estamos en este momento en la rotonda del Plan 3000. Días anteriores, personas afines al movimiento al socialismo habían pintado toda la rotonda de color azul haciendo campaña para el MAS. Los vecinos del lugar se molestaron y anoche se congregaron aquí en el obelisco del Plan 3000, una zona muy representativa, para pintarlo de verde nuevamente, el color que tenía antes, pero no un verde político o no un verde como el partido que, bueno, ya declinó su candidatura, que es el de Yanine Áñez, sino un verde cruceño, y en una piedra se escribió: el Plan 3000 se respeta, y la bandera cruceña también, en, bueno, recuerdo de la lucha que también vivió el Plan 3000, los días de paro cívico, y bueno, ellos no quieren que el movimiento al socialismo vuelva a adueñarse del lugar. Recordemos que este era también un bastión del MAS, así que bueno, el conflicto todavía persiste entre los vecinos. Anoche hubo algunos cruces de palabras, pero por el momento estamos nosotros viendo una situación tranquila aquí en el Plan. Bien, Edmundo, en cualquier momento vamos a retornar contigo, y así se va calentando el panorama electoral, y es por eso que nosotros, a usted que nos está viendo y acompañando, queremos hacerle una gran invitación. Este domingo, cuando falten 7 días para las elecciones en nuestro país, nosotros tenemos la última encuesta de intención de votos, y usted es nuestro principal invitado. Este domingo 11 de octubre, Bolivia Decide presenta la última fotografía electoral. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes están en carrera? Rumbo a las elecciones generales 2020. Hubo variaciones, algunos subieron, otros bajaron. No te pierdas los resultados de la última gran encuesta electoral, domingo a las 20 horas. Domingo, 20 horas, señoras y señores, usted tiene que acompañarnos. Tenemos toda una producción y un grupo de prensa ahí listo para llevarle esta transmisión hasta sus hogares. Les repito, domingo, 20 horas, a través de la red Bolivisión, la última encuesta de intención de votos ya rumbo a las elecciones en nuestro país. Continúe con nosotros, por favor, tenemos consejos. Ciberacoso. Mira usted, la pregunta está en pantalla. Son reiteradas las denuncias de mujeres contra hombres por ciberacoso, pero se habla muy poco de varones que son víctimas de este delito. ¿Usted conoce algún caso? ¿Alguien por ahí que no se anima, sí, a denunciar? ¿Lo conoce? ¿Lo ha vivido? ¿En la familia? ¿Los amigos? Leila, no sé. Conozco alguna. ¿Sí? Conozco un amigo, uno que vive en Santa Cruz, que por ser simpático ya también las chicas son muy atrevidas también con él. Cada cosa que le dicen. Y le puede pasar a cualquiera. A no, cualquiera. No es requisito ser simpático. A cualquiera. Sí, señor. Exparejas que no dejan ser felices. Perro del hortelano, dice alguien. Hoy vamos a hablar del tema a profundidad con invitados especiales, profesionales en el área que nos van a ayudar a ahondar este tema. No se mueva, tenemos pausa. Esto es Al Día. Yo seguiré tratando de ser mejor. Buenos días. A ver, Héctor, ¿no te pasa que tú entras a tu Facebook, no sé, a otra cuenta que tengas en redes sociales, y de repente empiezan a salirte 1000 anuncios políticos? Y tienes que esperar un tiempo para poder seguir viendo tus redes, ¿no? Aparece de todo y para todos, pero bien tú dices, el tema político todavía sigue marcando agenda, y en Facebook están tratando inclusive de realizar, entre comillas te digo, algún tipo de filtro, aunque a pesar de que han sido muy criticados por la información que han logrado obtener sobre las cuentas en las anteriores elecciones en los Estados Unidos, tú recordarás, inclusive sí, tuvieron que llegar hasta los juzgados en Alemania, Mark Zuckerberg, y también dentro del Reino Unido por ese robo de información personal, ahora están tratando algo así como que de limpiar su imagen cuando tienen las elecciones para los Estados Unidos. Y este filtro, como bien tú decías, y justamente es lo que estamos viendo, porque ya estamos a menos de un mes también de las elecciones en los Estados Unidos, se va a desarrollar este próximo 3 de noviembre. Y la institución de una prohibición temporal de anuncios políticos cuando finalice la votación el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos es lo que plantea el director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, quien ya ha dicho que no espera resultados definitivos. Justamente la noche de las elecciones se indicó que la compañía se está preparando para dicho escenario. Ahora, Héctor, surge la siguiente consulta, la siguiente pregunta, seguramente también de los usuarios, ¿no? ¿No debería ser que los usuarios tendríamos que elegir qué ver y qué no ver?
Tendría que ser así, ¿no? Debería ser así. Pero tú sabes que todo el contenido publicitario es la prácticamente plata. El alma mater de Facebook, porque eso. Ellos, gracias a eso, tienen los recursos económicos que tienen. Pero ¿no? Ya está saturado. No, está recontra saturado. Tú entras a ver alguna cosa y de pronto te aparece un cierto tipo de publicidad, en fin. Ahora, hay una pelea entre Facebook y Donald Trump específicamente, entre ese candidato que es obviamente el más fuerte hasta ahora, y la pelea que tiene con Joe Biden, en fin. Pero el problema aquí es que han tratado de quitarle publicidad, o sea, es como que una pelea, un puño con otro, a ver quién puede más, o las redes sociales o la política. Bueno, y Donald Trump no solamente con Facebook, el tema del con TikTok Twitter también, el tema del Twitter, o sea, no le gusta. Se pelea con todos. Sí, sí, es cierto, ¿no? Y ahora también hay otro factor que influye, ¿no? Es el tema de la desinformación a través de las redes sociales. Hemos visto que se manipula incluso algunos spots de los mismos políticos que no les benefician para nada. Recientemente le pasó a Carlos Mesa. Así es. Con el tema del estado de su salud, ¿no? Entonces comenzó a filtrarse una supuesta información y posterior a ello se tuvo que realizar pues la aclaración correspondiente. Realmente Facebook tiene una serie de problemas con respecto a la vulnerabilidad de los derechos que tú tienes dentro de tu mismo perfil. Yo, por ejemplo, no tengo Facebook, tengo página, pero no tengo perfil. Bueno, sí, tenemos que cuidar un poco, ¿no?, este aspecto. Yo quisiera, de verdad, apretar un botoncito y eliminar todo tipo de publicidad. Claro, para que solamente salga lo que tú quieres ver. Sí, pero es que es automático, ¿no? Tú empiezas a ver cierto contenido y es como si la máquina comenzara a entender qué es lo que tú realmente quieres ver. No, hay un documental muy interesante en Netflix. Como que te estudia, no sé, que ves lo que más te interesa. Exacto. Y te gusta, así más o menos. Hay un documental en Netflix que es muy interesante y habla sobre las redes sociales, sobre cuál es tú, qué es lo que ellos hacen indirectamente hasta manejar tu subconsciente para que tú sientas la necesidad de agarrar tu celular y comenzar a hacer esto. Entonces, si tú te das cuenta, el hecho de utilizar tu dedo para comenzar a subir el contenido y es parte de tu vida. O sea, tú te levantas en la mañana. Y lo primero que haces es esto. Y una de las primeras cosas que haces es, exacto, ves tu celular. Así. Y empiezas a hacer esto, ¿no? Y ya sabes que ahí está. O sea, ya no acudes, digamos, a una agencia de noticias para revisar la información. Ah, tal vez esté en Facebook, porque en Facebook sale antes que una agencia de noticias. No, pero ojo, que las noticias a veces en redes sociales pueden ser falsas. Claro, no, pero te hablo, por ejemplo, cuando tienes que entrar a un periódico, ¿no? Claro. Un periódico de una situación en México, entonces se acaba de confirmar que el huracán llegó a México. Entonces, también es cierto. La página del periódico no lo va a sacar, y sabes que en Facebook va a estar, pero antes, ese momento, en Twitter. ¿No? Bueno, también es cierto que estamos bombardeados con el tema de campaña política, estamos bombardeados con el tema también de publicidad a través de las redes sociales, y bueno, veremos. Es una vulneración también a los derechos de los usuarios. No, vamos claro con Santa sí. Cruz. Vamos con Santa Cruz, seguimos avanzando. Fernando. Gracias, Héctor Bania. Yo les quiero contar que hay preocupación acá. Retomamos el tema del COVID-19 porque las autoridades en Santa Cruz dicen que va a haber un rebrote. Ya están de alguna manera y a raíz de estos últimos días subiendo algunos casos en algunos municipios del departamento cruceño. ¿Pero qué dicen las autoridades? Mariel Soukup tiene el informe. Muchos indicadores que los utilizamos como centinela nos están mostrando la inminencia de un rebrote, la posibilidad y la antesala de una segunda ola. De 346 muestras procesadas, 47 han sido reportadas como positivos, que suman ya a los 43.122 en acumulado desde el inicio de esta pandemia. 17 es el número de casos fallecidos, 77 son las personas que aún se encuentran en las diferentes unidades de terapia. ¿Quieren saber cómo desayunamos en La Paz? Vamos a mostrar, querida Leila, a toda Bolivia que en La Paz se desayuna de verdad consistente. Si tienes la opción de desayunar en otro lugar que no sea tu casa, ¿qué prefieres? Un caldito de pollo para comenzar bien la mañana. ¿Sí? Exacto. Caldito de cordero. De cardán también. Exacto, las personas que van a los yungas. Ya que tempranito. ¿Yo qué vas a desayunar? ¿Dónde estás? Hola Leila, ¿qué tal Manolo? Estamos en la zona de acá de la estación central, ex estación central, donde está mi teleférico. Y al salir, evidentemente, la gente que llega desde la Ciudad del Alto, o la gente que está yendo hasta la Ciudad del Alto para tomar este servicio, pues llega hasta este sector para tener diferentes opciones de desayuno. Acá tenemos, por ejemplo, café, té, cocoa, sultana, toti, leche, mates, con sándwich de palta, carnes frías, refrescos, en fin, lo que uno se antoja
lo puede encontrar por este sector. Pero no solamente es eso, sino que al lado podemos encontrar, porque se sirve como ustedes lo deseaban, un rico caldito de pollo, un rico caldito de res. Pero primero, a ver, habitualmente vamos a empezar a hablar por el desayunito. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, caserita? Buenos días. ¿Y atendiendo desde muy tempranito? Sí. ¿Y qué tal la gente? ¿Hay clientela o no hay cliente? Más o menos. Más o menos. ¿Ha bajado? Todo por la pandemia, sí. A ver, en la mañana, ¿cuántos cafés más o menos vendía antes? Más antes era casi el doble, acababa 30 panes, ahora no, la mitad ya. ¿La mitad? Sí. Hay que llamar a los caseritos que vengan, ¿no? Sí. Que además de que aquí se da con bioseguridad, estamos viendo también que hay de todo, sí. Alcohol, todo, sí. ¿No? Sí. A ver, buen día, caserita, ¿temprano a desayunar? Sí, desayuno en un barrio del Alto. ¿Desde el Alto? Está viniendo. Sí. Me lo decíamos Leila y Manolo, la gente viene a aprovechar. ¿Con qué está disfrutando ahora su...? ¿Con? Con jamoncito. Jamoncito, sí, con quesito, sí. Tomate. Tomás. Y sultanita. Antes hay que desinfectar, si lo hizo usted, ¿no? Ya se ha desinfectado. Ahí está, muy bien. Por este otro sector, la caserita también ya está preparando los famosos calditos de pollo. Caserita, buen día. Buenos días, joven. ¿Qué vamos a comer hoy? Caldito de pollo, menudencia, esas cosas es lo que yo vendo, joven. ¿Y cuánto está eso? Está a 10 el caldito de pollo y la menudencia es 5 bolivianos. ¿Con todos los cuidados aquí en Ocasión? Con todos los cuidados. Estamos teniendo, todavía no estamos cocinando todo lo que cocinábamos, pero tratamos de sobresalir, joven. Poquito a poco, ¿no? Poco a poco, si yo quisiera que más bien el alcalde se... nos dé el permiso para poner nuestros asientos. Pero por ahora hay que cuidar. Sí, sí, joven. Muy bien, ¿qué se les ha antojado, chicos? Ahí han escuchado ustedes que hay de todo por este sector. Johncito, ¿sabes qué? Si de repente ya como no podemos tomar ahí con su jarrito como corresponde, tal vez con en bolsita con bombilla. También, ¿no? Dos para además, llevar, por favor. Este sector, chicos, les comento que hay también las caseritas venden pan que está fresquito, salido recién del horno, empanaditas, hay mucho más, la gente está haciendo fila por si las personas quieren ir a tomar el cafecito con el quesito en casita. John, tenemos las marraquetitas crocantes que son características de La Paz. A ver. Acá hay Manolo, acá hay donde están las marraquetas crocantes caseras, ¿dónde está? Por este sector. Mira, aquí hay. Mira, aquí hay todo tipo de marraquetas. Tenemos las aucas, tenemos el chamillo, tenemos también los panecitos con queso acá. En realidad, de todo y para todos, Leila y Manolo. John, querido, entonces vamos sumando la lista de los pedidos. Y ya tenemos la fruta por ahí, unas marraquetitas, un caldito de pollo, cauquitas. A ver, ¿quién quiere cauquita? Cauquitas. Sarditas. Allá, igual. Ya, marraqueta. Tres marraquetas. Cuernitos, yo. Eso es. Así se desayuna, señores, en La Paz. Cosas deliciosas, cosas contundentes. Ya saben, vayan a apoyar a las caseritas que están tomando las medidas de bioseguridad. Tenemos más anuncios en la revista. ¿Qué puede pasar en estas próximas elecciones, Héctor? Creo que la gente está con gran expectativa, está esperando las últimas encuestas, muchos, de verdad, para tomar una decisión el día de las elecciones. ¿O qué crees tú? No solamente la ciudadanía, creo que también los políticos están a la espera de esta tercera encuesta nacional de intención de voto a nivel urbano y también rural, porque las cifras se aproximan a tan solo una semana ya de los comicios. Exacto. Y van a dar un panorama muy amplio de lo que podría suceder el 18. ¿Será que este escenario político nos trae sorpresas, Héctor? ¿Qué podrá pasar? La gente seguramente en casa también tiene su propio análisis. Es el tema de debate de todos, te diré. Como lo decimos siempre, de infarto. Así es. Para que, claro, usted no se desprenda de las pantallas de la Red Bolivisión. Este domingo a partir de las 8 en punto de la noche tendremos todo el análisis, pero además las cifras, que es lo que a usted le interesa. Este domingo 11 de octubre, Bolivia Decide presenta la última fotografía electoral. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes están en carrera? Rumbo a las elecciones generales 2020. Hubo variaciones, algunos subieron, otros bajaron. No te pierdas los resultados de la última gran encuesta electoral, domingo a las 20. Hola, ¿cómo están, Richard? Quiero mostrarles este canal de riego porque, por atípico que parezca, en este lugar habían peces ayer y todavía vemos algunos rastros, es decir, unas burbujitas que nos dan la señal de que todavía permanecen por acá. Estos peces están en un canal de riego donde existe mucha basura.
mucha contaminación porque además tiene agua de alcantarilla este lugar. Pero en las últimas horas, por lo menos en las últimas 30 horas, ha existido una gran cantidad de peces y los vecinos han salido a pescar en este lugar. Pero en medio de la basura, como puedes apreciar. Acá cerca tengo un barbijo. Allá al fondo, dentro del agua, hay botellas, escombros. En fin, hay un grado de contaminación alto. Se nota que hay agua contaminada mezclada con agua de alcantarilla. Y este es un desemboque que viene de la represa de Langostura. Y lo que hay que advertir, y esto es muy importante para quienes han sacado los peces de este lugar, por favor, no se pueden consumir. Esto ya advirtieron las autoridades de salud, no son aptas para el consumo. Muchos de estos peces han muerto incluso en el trayecto y han salido flotando debido a los niveles de contaminación que existe en este canal de riego en el barrio Loreto. Así que esa advertencia es importante porque la gente puede pensar que sacando peces de un tamaño importante, pescándolos, puede consumirlos y eso puede poner en riesgo su salud, sin duda. Richard. Bueno, ese es el panorama porque ayer inclusive, Martín, Leila, veíamos a niños... Sí. Que estaban jugueteando ahí con los pececitos, viendo, observando. Era parte de un espectáculo que teníamos ahí en el barrio Loreto y hoy cambia el panorama lleno de basura. ¿Qué pasó? Bueno, la pregunta se la dejamos nuevamente flotando para Martín para tener algo más adelante. Recalcar también la advertencia, con relación, ¿no?, a lo que ha pasado, ¿sí? No, recalcar la advertencia de que esos peces ya no son aptos para el consumo. No. Y por otra parte, no solamente existe contaminación en este lugar, sino en muchos otros lugares donde debemos tener el cuidado correspondiente con nuestro medio ambiente. 7:14, gracias Martín, tenemos más. Bueno, es momento de hablar de naturaleza. ¿Cómo contribuimos a ello, John? Leila, te comento que yo particularmente cuando vi a todos estos chicos me sentí emocionado porque ese es el trabajo que se tiene que hacer. Y robo una frase, manos que ayudan, y esas son las manos precisamente que ahora ayudan en este sector donde está el río Orcojahuira, el puente Paraguay, el límite entre el centro y el macro distrito San Antonio, donde el subalcalde centro, además de los representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, han decidido venir primero a limpiar toda la basura, a poder ponerla bonita toda esta parte, esta ladera de este sector, y además de poder poner plantines. Subalcalde, buen día de Dios. Obviamente, muy buenos días, John. Buenas noticias. Así es, hermosas noticias, porque claro, el día de hoy 80 jóvenes están siendo motivados a plantar arbolitos. Estamos plantando 80 acacias también, cada uno de ellos tendrá su arbolito, y la responsabilidad no solamente de plantarlo, como hemos enseñado en nuestra página de Facebook ayer, hemos estado en contacto porque ellos están en un retiro virtual, y ahora ya ellos, cada uno se está encargando de plantar, y claro, habrá un compromiso también de cuidar estos arbolitos, que es lo importante, porque sembrar vida, sembrar un árbol es... En esta pandemia hemos tenido mucho tiempo para reflexionar sobre la necesidad que tiene nuestro planeta también de sanear sus pulmones, y pues la exhortación a todos los ciudadanos a respetar los árboles, no solamente plantarlos, sino también respetarlos ante una oleada de quema de bosquecillos, por ejemplo en la ciudad de La Paz, y ojalá estas personas recapacitaran y más bien sembraran en vez de quemar los árboles. Así es, estamos sembrando vida en realidad, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora con todos estos chicos, chicas que ahora se están dando esta tarea. Así es, buen día, así es. Y es impresionante la capacidad que tienen los jóvenes para ellos pedir este tipo de actividades. Generalmente en la iglesia les enseñamos a seguir el ejemplo de Jesucristo, a prestar servicio a la comunidad. Y son ellos los que nos dicen eso, ¿no? De poder plantar y hacer actividades de servicio. Muy bien, nosotros nos vamos a dar a la tarea a ver dónde tengo un espacio de poder, allá creo, Fernando, de poder plantar precisamente. Acá están las chicas que están, a ver, nos vamos a cruzar la cámara de Ovidio, que están ya cavando. Chicas, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está el trabajo? Buen día. Bien, ¿no? Sí, está bien. Bien, hay mucho entusiasmo. Sí, mucho. Ya, muy bien, ya han limpiado todo este sector que estaba con basura, ahora falta simplemente plantar el arbolito. Plantar. Muy bien, ahí está. Subalcalde, vamos a nosotros tomar. Y si te lo entrego, John, y le ponemos aquí tu nombre como padrino, ¿qué tal, John? Perfecto, a eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a cuidar precisamente este arbolito, vamos a plantarlo nosotros. Ahora va a ser el subalcalde quien pueda tomar el micrófono y él se va a volver. Muy bien, portero. Gracias. Muchas gracias, querido John. Gracias a las chicas, además que ellas han hecho el trabajo de cavar para el plantado.
Así es, muchas gracias a todos los chicos y chicas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por esta gran actividad en Córdoba. El centro es John Guzmán, ahora el padrino de este arbolito. Vamos a georreferenciarlo y por supuesto le vamos a otorgar a John la posibilidad de apadrinar también este arbolito. Vamos a venir de cuando en cuando a cuidarlo y a verificar el trabajo de regado permanente. Así es, muchas gracias, su alcalde, y nosotros también estamos siendo parte de este trabajo que se está realizando, y hay que regalar vida con la plantación. Muy bien, querido John. ¿Qué te parece? Realmente felicidades no solamente a ti, sino a todos los jóvenes que están con esta linda iniciativa, y tenemos ya nuestro arbolito en nombre de Al Día. Así que continuamos con más información, tenemos más noticias acá en Al Día. Muchas gracias por acompañarnos, y esta música de suspenso, esta música de tensión, nos prepara para presentarle a usted la nueva propuesta de la Red Bolivisión. ¿Usted quiere saber de qué se trata? ¡Sí! ¿Usted quiere saber en qué mundo nos vamos a inmiscuir? Sí. ¿Hacia dónde vamos a ingresar? ¿Cuál es el misterio? Sí. Lo digo así porque... Me lo vendiste. Sí, te lo vendiste. Ah, sí, está bien. ¿Qué compro? Bueno, quiero sugerirles, por favor, que descarguen ya ingresando directamente a www.dilema.tv la aplicación en su celular. Acá ya lo tenemos. Sí, 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 ya lo está haciendo Leonel. Descarguen, descarguen. Ya lo tiene Leila. Sí. Ya lo has hecho Manolo. Sí, sí, sí. Por allá, Richie. Vania, vale, ya lo tenemos todos acá. Porque nosotros vamos a contextualizar junto a Patricia, junto a Leonel, junto a Leila, ¿en qué consiste Dilema por Bolivisión? Vamos a revisar esta nota. Dilema, la nueva propuesta que en próximos días estrenará la Red Bolivisión. Un programa de entretenimiento para las familias bolivianas que dará la posibilidad que los televidentes puedan interactuar con su celular y tener así un contacto directo con los presentadores en la transmisión en vivo del programa. Dilema es un gran programa, se ha hecho en Argentina y en Perú, y hemos comprado los derechos para hacerlo en Bolivia en este canal, así que estamos muy contentos, muy entusiasmados, estamos en los retoques finales de la escenografía, de la puesta y toda la puesta técnica para que salga bien en el estreno, que no puedo decir todavía qué día va a ser. Para Bolivisión, lo bueno de este programa es que no fue un dilema escogerlo. Desde que lo tuvimos en vista con los productores, vimos que va a ser todo un éxito. Es un programa único, es un programa integral, donde participa la gente también desde su casa, es interactivo y se entretiene viendo a los concursantes en preguntas, en dilemas. Leonel Francese y Patricia Roca son las nuevas figuras que se unen a la Red Bolivisión. Ellos serán los responsables de conducir este programa que romperá esquemas y de seguro superará las expectativas de los bolivianos. Y estamos contentos, contentísimos de estar en esta casa en Bolivisión, y sabemos que vamos a trabajar muy bien y que contamos con la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Vamos a hacer un salvoconducto, queremos divertir a la familia, queremos traer una diversión súper sana, súper familiar, de veras. Confíen en que estamos trayendo un proyecto y un programa que vale la pena, que lo va a poder ver, que se va a poder divertir y de forma muy sana. Y eso lo quiero destacar, de verdad, que la gente sepa en la casa que este producto que estamos trayendo es para todos en la familia. Dilema, un programa totalmente en directo que estará próximamente en sus pantallas. No se lo pierda y esté atento a nuestra programación, pues así conocerá cómo podrá interactuar con Leonel y Patricia en esta nueva propuesta que Bolivisión tiene para usted. Dilema. Casa, bienvenidos a Bolivisión. Muchísimas gracias. Estamos contentos, la verdad, de estrenar este nuevo programa, este proyecto, que es sumamente divertido y diferente a todo lo que se ha visto, ¿no? Así es. De verdad que es una propuesta disruptiva, súper mega ultra participativa para la gente en la casa, para que esté con su celular. Ahí ahora vamos a explicarles un poquito cómo es la dinámica, pero antes quiero decirte qué lindo estar contigo acá en el set. ¡Ah, lo mismo digo! Tengo que encontrar aquí. Primera vez que estamos en un set juntos, ¿eh? Sí, de verdad, ¿no? Y hasta los colores como que nos tienen así. No, el dilema para nosotros era cuándo nos íbamos a ver. Claro, él siempre me cita.
media hora antes, 20 minutos antes. Qué mentiroso. No, ¿y te plantaba? Yo te digo día antes y tú nunca me das bola. Mentira. Bueno, te prometo que me voy a redimir, voy a cambiar como ser humano, voy a mejorar. ¿Conmigo? contigo, especialmente contigo. No, de verdad es un gusto estar en esta casa. Ayer hacíamos, se lo comentaba Miriam, hacíamos un tour, ¿no? Un city tour, un canal tour. Y ya nos sentíamos bien, ¿no? Nos sentíamos bien por la onda que se respira en este lugar, el ambiente de trabajo. Nos recibieron muy bien. Sí, nos recibieron muy bien. Muchos saludos, muchas sonrisas, mucho apoyo. Y eso es bonito porque se transmite esa energía. Y este programa es de mucha energía, es de mucha felicidad, es de muchas preguntas y muchos dilemas también. Ahora sí se va a permitir que estemos con el celular. Ahora sí. Todos desde casa tienen que estar en su celular conectados para anticipar las respuestas de los famosos que vamos a tener. Y bueno, van a estar conectados con nosotros. Y aprovechando, chicos, una vez más queremos invitar a la gente a que pueda ingresar a www.dilema.tv. Exacto. Para que de inmediato puedan descargar la aplicación y que hoy podamos interactuar, porque esa es la parte interesante. Sí. Ustedes se van a conectar con la gente que está del otro lado, con la gente en su casa, ahí en familia, en la cama, de pronto viéndolos por aquí. Así es. A ver, la dinámica un poquito para explicar a las personas. Tenemos, el programa se llama Dilema, ¿sí? Genios desde casa. Ya. ¿Okay? Hay un día a la semana que tenemos un famoso sentado, famoso, entiéndase, una figura que goza de cierta notoriedad. Puede ser un artista, puede ser un deportista, puede ser, qué sé yo, un presentador, un influencer, no sé, alguien famoso, ¿verdad? ¿Ya? Lo tenemos sentado ahí y hemos preparado unas preguntas que son preguntas que de alguna forma los colocan a estos personajes frente a un dilema. En esta decisión difícil. Sí. Y vamos a conocer cómo piensan, ¿no? Porque ante esas situaciones que son conflictivas, que son complejas, se conoce a las personas en verdad. Y entonces está ahí, tenemos preguntas. ¿Y qué va a contestar el famoso? Ahí está. La gente desde la casa vota qué piensa que el famoso va a decir. Vota. Y al final vamos a ver el nivel de coincidencia que hay entre lo que la persona ha contestado y lo que la gente ha dicho en la casa. Para ver cuánta conexión hay con el público también. Así dice la verdad también, si la gente cree en esta persona. Eso es un día. Y los otros días de la semana tenemos Genios desde casa, que tenemos dos paneles que se enfrentan con preguntas múltiples, misceláneas sobre interés general, sobre cultura general. Ellos van a participar, se van a divertir y la gente desde la casa también contestando las preguntas. Como lo hemos dicho, es un proyecto muy interesante. ¡Qué lindo! Que ha marcado números de rating importantes en Perú, en Argentina. Así y que es. Hoy lo tenemos acá en Bolivia. Así es, no estamos contentos. Y bueno, nosotros preparamos algo para ustedes también. Claro, porque queremos mostrarles cómo esto va a funcionar y cómo la gente va a poder conectarse con ustedes. Así que estamos listos para hacerlo. Sí, atención, porque mi buen amigo Héctor va a ser el primer. Él va a comenzar. Así es. Le vamos a preguntar. Te vamos a meter un dilema. No. Van a disculpar, es que esto ya parece. Digo, la sé. Ya, dice que pregunta. Así nos. O sea, así nos tenemos que encontrar. Patada voladora. Sí, así, patada a la yugular. Héctor, ¿qué puede ser mejor que predicar con el ejemplo? Aquí mismo mostrar a la gente cómo funciona Dilema, cómo funciona el Genio desde casa. Héctor, y que juega. No tengas miedo. No tengo miedo, señor, que así reencontrarnos de esta forma. ¿Estamos listos? Sí. Vamos, por favor. Héctor va a ser la primera vez que lo vamos a hacer en Bolivisión. Primera vez que vamos a estrenar que vamos la a hacer aplicación. Las preguntas, que quede claro, ¿no? Atención. Ya es el padrino, mira. Sí, y aparte todos acá atrás están ya conectados con la aplicación. Todos están con el celular, a ver, muestren. ¿Puedes mostrar? Muestren. Vania está con el celular. Ahí está, miren. Manolito. Ahí está, Vania, ¿la tiene ahí? Bien, Vania. Richard, ese mismo. Por si acaso, no tiene ni un costo esta aplicación, ¿no? Por si me pregunta, a veces pregunta, ¿tiene algún costo? Para que quede claro, ¿no? Para que quede claro. Bueno, estamos listos entonces. Atención, por favor. Vamos a conocer. ¿Cuál va a ser el dilema que va a enfrentar esta mañana Héctor Uriarte? Lo tenemos en pantalla, lo vamos a leer. A ver. Dice, me voy a parar porque estoy medio ciego. Okay, dice, igual. Tu mejor amiga, Héctor, es la beneficiaria de una herencia millonaria. Ya. La única condición del testamento es que esté casada. Ella no tiene pareja y te implora que tú te cases con ella para así cobrar la herencia. La cláusula indica que debe permanecer 10 años casada viviendo en el mismo domicilio y compartiendo el lecho. Te ofrece el 50% de la herencia millonaria.
¿Qué? Vamos por la plata. Vania se quiere casar, ubicarme a ella desde la después te hacemos una pregunta, Tibania. ¿Qué haces? A. ¿Aceptas? ¿Prefieres la estabilidad económica que los ideales del amor? B. ¿Te niegas ya que no podrías compartir 10 años de tu vida con alguien que no amas? O C. Le contraofertas 70-30. La cara de esto, por favor. Ya sabemos la cara de esto. Es mucho sacrificio. No, no, mira, amiga mía, yo te quiero mucho, pero 70-30. ¿Qué pregunta? Todos tienen que responder en casa ahora. Todos tienen que responder ya antes de que él responda. No voy a decir nada. A responder. Respondan. Vamos a ver cuál sería la respuesta de Héctor. Ya está. Es difícil eso. A ver. Yo creo que unos 70-30, claro, hay que probarse un poquito, ¿no? Bolivia vota en 3, 2, 1. Votamos, por favor. ¿Qué dice Héctor Uriarte? ¿Qué va a decir Héctor Uriarte que está pensando? De hecho, está conflictuado. Él le agarra, levanta la mirada. No, te diré que aquí no estoy conflictuado. No me han conflictado en esto. Sí, bueno, no me han conflictuado en esto. Ya está. Ya respondieron. Ya han contestado, pueden decirlo. Bien, ya han votado por ahí. Esperen, vamos a darle unos 20 segundos más a la gente que esté votando en su casa. www.dilema.tv. Atentos, dice, te conocemos. Los conocemos, sí. ¿Será que te conocen? Ojalá, pues. ¿Será que la gente en la casa te conoce? Sí. Yo quiero saber ya la respuesta. Atención, ya. A ver. Podemos ir cerrando. A ver. Está difícil. Vamos a ver. Atención, okay. Vivir con alguien que no amas, no sé. A ver. 10 años. Ya, le toca responder. Vamos a cortar la votación en 3, 2, 1. Se cierra la votación. Héctor, ¿podemos ver las preguntas, por favor? ¿Qué contesta ante No, mirándote a los ojos, te digo. Oh, mirándote a los ojos. ¡Juraría! Tienes algo nuevo. A ver. ¿Acepta Héctor? ¿Se niega o le contraoferta? ¿Qué responde? Definitivamente. No puedes vivir con alguien con quien no amas. No, de verdad les digo, no puedes vivir con alguien con quien no amas. ¿Y a cuál? O sea, no puedes vivir con alguien. A ver, estoy soltero más de 5 años. No. O sea, dígame, por favor. ¿Por cuál te vas? ¿Por la B? ¿La B? Claro, la B. No. ¿En serio? Ustedes son los interesados, que es la B. No, es tu amiga, una gran amiga. Y te está ofreciendo harto dinero. No. Sí, No. ¿Vos quieres que te pase ese 20% que es diferente? Hagamos una cosa. No, yo creo que tienes que advertir a tus famosas que digan la verdad, porque sé que era. No. El C allá dice la. No, pues ya. Chicos, por favor, veamos si la gente en la casa le cree. A ver, ¿qué dice? ¿Me cree o no me cree? ¿Cómo votó Bolivia? Lo vemos en pantalla entonces. A ver, ¿qué dice ¿Qué Bolivia? Dijeron? A ver. La primera es 37% dice que te vas a negar a compartir esos 10 años, Héctor. Gracias. Héctor, el 36% pensó que ibas a aceptar la propuesta de una. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy pegado. Muy. Sí. Ahora la pregunta. Aquí todos han votado por la serie, que son unos interesados. Por la serie, ¿cierto? Obvio. Yo pensé que ibas a decir por ahí te enamoras. Le contraoferta 70-30, 27% de la gente. Claro. ¿Qué te parece? No. Es un número fuerte. La gente te cree. Sí, me cree. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más? Pero claro que sí. Vamos con más preguntas. Segunda para Héctor. Atención, Héctor, vengas acá. Segunda pregunta para Héctor Uriarte dice: un productor musical afamado te invita a un café y tú accedes. Él representa a un poderoso sello, chicos, por favor, a un poderoso sello discográfico y quiere contar con tu talento. Te ofrece un trabajo con un monto económico muy atractivo. Lo único que te pide es que renuncies a tu trabajo, que renuncies aquí a la casa, y ya que necesitará de tu tiempo completo. ¿Qué haces ante tal propuesta? ¿Cuáles son las opciones? A. Renuncias. Después de todo, estar arriba de un escenario es lo que siempre quisiste. B. Declinas las propuestas, prefieres algo estable y de todos modos amas tu trabajo en la TV. C. Te indignas porque crees que te está manipulando y te levantas de la mesa dejando que él pague el café. ¿Qué voy a hacer?
Que yo, sí, todos ya saben aquí la respuesta. Atención. Yo ya, yo ya no sé, porque creo que ya la plata no le importa, ¿eh? Yo ya no sé. No, no creas, no creas. No creas. Ahora será desinteresado, Héctor. No se sabe. Empezamos a votar en toda Bolivia. Vota Bolivia. 3, 2, 1. Vota Bolivia. A votar. A ver. ¿Qué es lo que vota Bolivia en www.dilema.tv? Atención, ¿qué va a decir Héctor Uriarte? ¿Va a aceptar la propuesta? ¿Va a renunciar? ¿Eh? Ya está, dice. Mirá que vos nos invitás a tomar un café, pero no eres tan... No eres un productor famoso. Ya está. Le encanta el escenario. Vamos a cerrar la votación en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierra la votación. Vengan todos a decir el inciso de la respuesta, por favor. Acepta. O sea que abandonas a todo tu equipo. Sí. Abandonas a todo, le das la espalda. Chao, me voy. No les doy la espalda, pero sí tengo una opción. ¿Cómo? Ojo, lo va a cambiar. ¿Cómo? Se imagina, voy a estar pero con... no hay todavía el productor, así que tranquilo, te quedo. Aquí está el productor, pero no es famoso todavía. Ay, no seas malvado. Qué maldito. Atención. Oye, no se maldice. ¿Será que la gente le cree a Héctor Uriarte en la casa? Atención, vamos a cerrar la votación y vamos a conocer, ya tenemos para conocer la respuesta en 3, 2, 1. Conocemos la respuesta, a ver, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Le cree a Héctor Uriarte? ¿Qué a dice? Ver. 39%. ¿No te cree la gente? ¡No! No te cree la gente. No me creen. 44% de que. ¿Pensabas que me iba a quedar? El 44% dijo que te ibas a quedar en Bolivisión. Le acabas de romper el corazón al 44%. Acaban de pasarme mi carta de destino. Mauricio está entrando con la carta de Mauricio es el gerente general. Ahí está. 39, muy bien, fantástico. Fuerte el aplauso para Héctor. Bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Leila. Yo también. No solamente estás aquí para. ¿Tú qué crees? Claro. Mamacita chula. ¿Sabes qué? No me dicen como tú, no me cuerro. Háganme la pregunta. Eso, pregúntame, no hay problema. Tenemos la pregunta entonces para Leila Castro. A continuación, vemos la pregunta ahí en pantalla, por favor. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el dilema que se va a enfrentar Leila el día de hoy? Vas en un transporte público rumbo al trabajo y escuchas que dos personas sentadas justamente detrás tuyo están hablando de tu papá, David. Lo hacen en forma muy negativa y ofensiva y realmente lastiman tu corazón con sus dichos. ¿Qué harías ante tal situación? ¿Cuáles son las opciones, Pati? ¿Qué puedes hacer? A ver. Les diría que respeten a David, que es tu padre, y que por favor se detenga. B, te bajarías del minibús, pues prefieres evitar la confrontación. O C, le pides al chofer que se detenga el vehículo y expulsas a los pasajeros, ya que son unos irrespetuosos. No diga nada todavía, espera, Leila. Espera, la gente tiene que tomar esta decisión a través de la aplicación. No se olviden, lo pueden descargar en www.dilema.tv. ¿Qué cree aquí la gente? ¿Qué va a hacer? ¿La conocen a Leila? ¿Es confrontativa? ¿No? ¿Se va a quedar callada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué cosa está pasando aquí? No sé. ¿Qué sé? Se pone a llorar. Se pone a llorar y no te da tiempo para enojar. Bolivia vota a la cuenta de 3, 2, 1. Bolivia vota. ¿Qué va a hacer Leila Castro ante esta situación? Ahí están. Los chicos. Uy, eso está difícil, no sé. De al día votando, Baña también. Son muy bravas, Leila. No diga nada. No diga nada todavía. El veneno viene en frasco chiquito. Debo decir que esta vez no pasó, no ocurrió que la gente gritó, respuesta viva. O sea que me parece que hay distintas misterios. Posturas. Sí, hay posturas. Hay posturas, ¿no? Ahora sí. A ver. Ya estamos, atención. Leila, tienes tu respuesta. ¿Ya? ¿Digo? No. Ah, no. Espera. Bueno, pero ya sabes lo que va a hacer. Sí. ¿Sí? ¿Estás segura? Bien. ¿Te ha ocurrido algo así, Leila? ¿Te ha ocurrido algo así? No, nunca. ¿Con nadie? ¿Nunca has escuchado que están hablando? ¿Alguien querido? No importa que no se hable. No, lo que sí escuché cuando iba con papá, yo iba detrás y decía, ay, había así chatito de verdad, digamos, lo que había escuchado, pero no que hablaran mal. Bueno, muy bien, vamos a cerrar la votación en 3, 2, 1, cerramos la votación. Cerramos la votación, ya está. ¿Será que la conoce a Leila? A ver, Leila, vamos a ver las preguntas, las posibles respuestas de este dilema. ¿Qué harías? ¿Le dirías, respeta, eres mi papá? ¿Te bajas del minibús porque no quieres escuchar, te lastiman? ¿O le pides al chofer, sáqueme a estas personas que son unas irrespetuosas? ¿Qué hace Leila? No, la A.
soy muy, muy amante de mi familia, entonces se meten con mi familia, patitas, pa' qué te quiero, saco las garras. Yeah. Oh. Sí. Yo creo que cualquiera, ¿no? No, y les diría, ojo, mi apellido es Castro, tengan miedo, así, ¿no? Y especialmente si son hombres. Si son hombres. Eso, me encantó. Nunca hables mal de tu papá. No, no, no. De hecho, cuidado. Te mando un beso, David, el genio. Atención, ¿será que la gente te cree? A ver, no sé. A ver, ¿será que la gente te cree? Yo creo que sí. ¿Qué dijo Bolivia? Todos hubieran hecho lo mismo. Pero acá, ¿qué dijeron acá en el estudio? Ah, ¿sí? ¿Todos harían lo mismo? ¿Sí? ¿Sí? Estamos listos, chicos. Y como que, ay, así, lo que sí agregando, entre lágrimas con los ojos. No vamos a hablar mal de mi mamá. Tranquila, ya tenemos la respuesta, chicos. A ver, la tenemos. ¿Qué dijo Bolivia? Lo tenemos en pantalla, entonces, a ver. ¿Le han creído? El 61%. Es que me conoce. Tú crees, te quiere y te conoce. Sí. Leila ha dicho que le vas a decir a estas personas: respeten a mi viejo, respeten a mi papá. Sí, creo que también sí lo harías, ¿no? Es como que sí. A ver, como que, ¿qué te pasa? Sí, sí. Un sopa podi. Pero un 9% pensó que ibas a pedir que lo saquen del minibus. No. Bueno, chicos, ¿qué les parece? Nos ha encantado. Un aplauso, por favor. Bien. Pase por aquí, chicos. Richard, Vania. Tenerlos en Bolivisión, bienvenidos. Sí. Éxito, sabemos que les va a ir, pero espectacular. Muchísimas gracias. Bueno, no se olviden, el estreno es el 19 de octubre por Bolivisión a partir de las 10 de la noche. Ya no más. Para toda la familia, ya no más. Faltan una semana. Una semana más. No, claro. Sí, después de que hemos votado las elecciones, ya a votar en el salón. Claro. Las elecciones. Bueno, y aparte es un momento de relajarse, de olvidarse un poquito de los problemas. Sí. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que sea un programa diferente, un programa donde de verdad te conectes con tu familia, que opines, que haya un dilema que sano, debatan. Ese es el objetivo, señores. Nos despedimos bailando, ¿les parece? Pero por supuesto, ¿sí? Por favor. Buena música. Gracias, Pati. Gracias, Leo. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Éxito. Como siempre. Bienvenidos. Gracias. Mayutelli. Bienvenidos a la casa. Bienvenidos a Bolivisión. Me miro y la mire. Sonrío y le sonreí. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a las autoridades en Santa Cruz. El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí señala que las fosas que están fuera de norma han aumentado considerablemente en los últimos años. La alcaldía ha realizado una inspección en el lugar. Las autoridades han inspeccionado estas áreas muy cercanas al río Piraí. Muchas de ellas no deberían estar como están, y este es el informe. En la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra no existe ningún tipo de fosas, ni torres, ni ningún tipo de actividad de extracción de áreas agregados en lo que corresponde a la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. Las dragas y los aprovechamientos que existen dentro del cauce central del río Piraí en la jurisdicción del municipio vecino, es más, el municipio de Santa Cruz de la Sierra, hace más de 10 años que no otorga ningún tipo de autorización para estas actividades. Bueno, eso es la alcaldía, eso es lo que hizo la alcaldía, ir a inspeccionar, a tratar de hablar con los dragueros, quienes son los que hacen justamente los que causan esta situación. Ahora tenemos la palabra de ellos. ¿Qué dicen? ¿Por qué suceden este tipo de irregularidades? Escuchemos. Tienen la gente, siempre se bañan. Yo les digo, voy a llamar a la policía, dicen salen. Después, no quieren salir, son testudos. ¿Acaso de ustedes la agua, de ustedes el pozo? Me dicen. Bien, ¿y esto por qué se lo contamos? ¿Por qué se hacen estas inspecciones por parte de las autoridades? ¿Y por qué fuimos a buscar la palabra de los dragueros? Le cuento, hace algunos días atrás nada más, nos enteramos de la triste noticia del fallecimiento de dos jóvenes, dos hermanos, quienes, como vemos en estas imágenes, murieron ahogados, sí, tal y como lo escucha, en una poza del río Piraí. Dos hermanos de 15 y 18 años murieron. Su padre, el señor Antonio Apaza, manifestó que fueron con su familia a pasear como cualquier familia, como cualquier persona quisiera el fin de semana. Fueron a este lugar para disfrutar, refrescarse por las altas temperaturas que se registran en Santa Cruz. El pozo mide aproximadamente 5 metros de profundidad. Uno de los hermanos comenzó ahogándose. Vino el otro, quiso salvarlo, se sumergió también y lamentablemente murió. Los dos fallecieron. Y nosotros hoy tenemos el contacto con uno de los familiares, con el papá para ser exactos. Edmundo Gutiérrez se encuentra con él. Edmundo, estamos contigo.
Bueno, Fernando, constantemente escuchamos y vemos también noticias lamentables en el río Piraí, donde personas terminan ahogándose en las pozas de las dragas, que son bastante profundas. En esta ocasión le tocó a los hijos del señor Antonio, con quien nos encontramos en este momento, y vamos a conversar al respecto porque está molesto, está dolido y quiere justicia, y vamos a saber por qué. Señor Antonio, buenos días. Buenos días, señor periodista. Yo estoy muy, muy indignado, muy dolido por esa trágica desgracia, por culpa de esos pozos que no tenía ninguna cinta de precaución, no tenía nada. No tenía señalización. No tenía señalización. Ayer fuimos, he llevado flor para mi hijo, y ayer ya era, la cosa ya era muy diferente, ya le habían colocado cintas, el lugar que era, o sea que el agua pasaba por el pozo, ahora la habían sacado de ese pozo, la habían desviado a otro lado del agua, por lo menos eso ayer ya se ha dado cuenta, pero cualquier persona se hubiera dado cuenta que es fondo, ese día el agua era turbio, o sea que el agua pasaba por ahí, no se notaba. El domingo todos ustedes fueron al río y tuvieron que pasar por esta desgracia, ¿no? Eso es porque nadie me esperaba. Ahorita yo no me encuentro como mi persona, estoy muy afectado. No sé, ya no tengo ni palabras para decir. ¿Cuántos años tenían sus hijos? Mi hijo tenía por delante toda su vida, este año salía pronto. El otro, el año era pre-promo. El otro tenía 15 años, el mayor tenía 18 años. ¿Qué me va a devolver eso? Mi hijo era para mí toda mi vida. Por él yo vivía, por mis hijos. ¿Responsabilidad entonces de quién es? Responsabilidad es de esos areneros, no sé, los graneros. Ayer nos hemos ido habían ido de la alcaldía, dice que al periodista, no sé qué canal era, pero él ha dicho que así viene todos los días así a revisar, eso dijo, pero el domingo no había nada de eso. ¿Ustedes sentarán una denuncia, señor? Sí, voy a sentar una denuncia a la fiscalía. Sí. Vamos a estar nosotros al pendiente. Entonces, Fernando, este caso, como le decía, no es el primer caso que se registra y tampoco será el último, pero tenemos que evitar que se vuelva a dar esta situación. Esas pozas constantemente se llenan de agua, no se ven y son muy profundas. Entonces, son un total peligro para la población que va a recrearse al río Piraí, como comúnmente se llevan a cabo estas actividades, no los días domingo, en todo caso, Fernando. Qué desesperación en el mundo escuchar de esas palabras de un padre que ha perdido a dos hijos, que ha perdido a hijos que tenían toda una vida por delante. Nadie se los va a devolver. Él dijo esas palabras, tenían toda la vida por delante. Imagínese ir a recrearse con la familia, a tratar de pasar un lindo domingo y retornar de 7 personas que fueron solamente 5 con vida. Es terrible realmente. Esperemos que este tipo de situaciones sea de vital importancia para las autoridades este tema y que no se vuelva a repetir. No es la primera vez que sucede y esperamos que no sucedan más. Gracias Edmundo Gutiérrez, gracias a la familia por habernos atendido y por supuesto que nos sumamos al dolor de los mismos. Vamos a continuar con más en el programa. Así es, Fernando. Atención a todo el país porque hay una noticia esperanzadora, esto con relación al coronavirus. ¿Por qué, Martín Colque? A ver, tú nos dices. Vania, aquí en la sala situacional del Colegio Médico de Cochabamba es que se va a presentar hoy en la mañana la vacuna de origen chino. Esta vacuna corresponde al Laboratorio Internacional Sinovac. Justamente estamos hablando de esta vacuna china contra el coronavirus. Le decía que es una noticia alentadora, sí, ante la situación por la que estamos atravesando, no solo en Bolivia, sino en diferentes partes del mundo. Ya se venía justamente trabajando en ello, en lo que es la elaboración de esta vacuna, previa a la realización de todas las pruebas que se tenían que efectuar. Y justamente vamos a ver si podemos retomar ya la conexión con nuestro compañero Martín Colque, a ver si ya lo tenemos, porque esta noticia es muy importante. Martín, te escuchamos. Sí, Vania, hay que adicionar también el director del Servicio Departamental de Salud, es el que ha realizado
esta convocatoria a diferentes instituciones, también municipios, para que puedan participar de la sala situacional durante esta jornada que está siendo convocada de emergencia, obviamente, por este tema en particular. Y adelantado que se van a hacer las pruebas de tercera fase en Cochabamba como parte del proyecto que se prevé después de escuchar a la empresa Sinovac Biotech. Y de esta manera entendemos que como Cochabamba ha sido elegida para el desarrollo de esta presentación, podrá el resto del país también conocer los detalles posterior a la reunión que se va a sostener hoy desde las 10 de la mañana en este lugar donde estamos justamente, el Salón del Colegio Médico de Cochabamba. Y vamos a estar muy pendientes, querido Martín, a propósito de lo que vaya a suceder, de los voluntarios también que vayan a acceder a esta prueba, así que por favor te pido que nos mantengas informados de todo lo que vaya a acontecer. Gracias, Martín Colque. Ocurre en Cochabamba, tenemos más consejos, Fernando. Es auspiciado por Con Doña Gusta, tu sopa gusta más. Ahora sí, comencemos con la receta del día de hoy, de nuestro viernes parrillero. Hoy día, Vania, quería que me vas a acompañar, no necesitamos receta. ¿Por qué? Porque no son muchos los ingredientes y ese es el secreto de una buena parrilla a veces. Mientras menos, haces más. Pero también tienes que saber los cortes. Exactamente, eso es totalmente importante. ¿Qué nos has traído hoy? Hoy día tenemos un corte español, que es una contracostilla que se llama, y tenemos unos chorizos parrilleros, chorizo picante, chorizo tipo argentino. Vamos a hacer una salsa, que es lo que va a resaltar nuestra parrilla. ¿Comenzamos? Comencemos. Perfecto, miren, tengo por acá mantequilla. Vamos a comenzar con una salsa que va a ser de cerveza tropical, ulupica y jugo de naranja. ¿Dónde vamos a encontrar cerveza tropical? En cualquier supermercado. Encontramos esa cervecita. Perfecto, vamos. Comenzamos. Denos un poco de mantequilla, subimos la temperatura y vamos a comenzar haciendo nuestro agente espesante. ¿Ya? Mantequilla, un poco de harina. Y vamos a formar nuestro, como les digo, agente espesante. Y vamos a formar esta pasta. ¿Ya? La carne solamente vamos a colocar pimienta a un comienzo y tomillo. Y nada más. La sal se coloca al final. Nada de limón. No, nada. El limón se coloca al final, Manolito, porque eso reseca la carne. Exactamente. La sal siempre se coloca al final. Bueno, es un consejo. Hay personas que dicen que se marina, otras que se al medio de la cocción, otros al final. Lo que yo les aconsejo es siempre colocar la sal al final. ¿Para qué? Para que no elimine tanto los jugos. Perfecto. ¿Está bien? Entonces tenemos este agente especial. Y vámonos con la cerveza. Ya, de a poquito. Importante, no todo, guardamos sobre un poquito. Eso es. No, la idea es de que esté bastante, bastante fría, ¿ya? Ahí está. Eso es. Bastante fría la cervecita. Terminamos al basurero. Tengo acá una esencia de ulupica. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se hace esta esencia de ulupica? Ustedes tienen las ulupiquitas, sí. Las tienen que machacar y las tienen que lavar, ¿ya? Muy bien. Miren. Muy bien. Vamos. Perfecto. Y vamos a colocar. No mucho, va a ser picante. Tiene que ser bastante picante esta salsita. Que ¿ya? Sí, como que no comen todos picante y no sé qué. No, van a probar. Es que hay diferentes tipos de picantes, pero este sí es bastante fuerte. Repito, para poder hacer esta esencia de ulupica, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Lavan las ulupicas, las aplastan y las tienen que lavar porque tienen que sacar el excedente amargo de capsaicina. Bueno. ¿Está bien? Entonces seguimos con esto. Ya nuestra salsa va tomando un poco de cuerpo. Aprovechando un ratito, quiero mandar un beso a mi sobrina Antonella, que está cumpliendo mañana 6 años. Un beso, hija querida, la quiero un montón, es mi vida. Bueno, sí, que tenga un lindo, lindísimo día. Tenemos excelentes consejos. Excelentes consejos, claro que sí, de las mejores salsas criollas. Y hoy día vamos a utilizar las salsas Cris también para nuestros bocaditos parrillero. Fernando, tenemos todos los detalles. Salsas Cris, hoy día tenemos la fuita y nuestra salsa churrasquera. Qué delicia. Bueno, ¿verdad? ¿Y cómo estará el movimiento vehicular en el Prado en la ciudad de La Paz? John Guzmán, a ver, cuéntanos. Vania, las imágenes lo dicen todo, hay tráfico evidentemente vehicular, no congestionado, pero sí evidentemente, como siempre, cumpliéndose las normas de tránsito. Esta vez vamos a avanzar porque ya estamos en luz verde, pero no es lo habitual que se ve en pleno centro de la ciudad de La Paz, porque a esta hora pues hay bastante vehículo particular y público que congestiona el tráfico. Ahora sí se está pudiendo avanzar, la gente por lo menos está respetando el tema de las reglas de tránsito, no se están cruzando de carril a carril. Pero siempre hay que tener y tomar las previsiones del caso para poder precisamente llegar a temprano. Hay bastantes vehículos ya que están a esta hora. Salió el solcito. Salió el solcito, ¿no? Más bien. Bueno, señores, quiero aprovechar
Hoy es el último día que voy a pedir su apoyo para que ustedes puedan votar por mí. Vámonos, por favor, a la página. Estoy siendo nominado al Chef del Año. ¡Eso, vamos, Madolito! Entonces, hoy es el último día que necesito que ustedes puedan entrar a la página. Miren, Asociación Boliviana de Chefs. Buscamos la última publicación, que es esa. Entramos a mi fotografía, damos like y comentamos. Manolo Ayllón, Chef Manolo Ayllón. Y con eso yo estoy súper agradecido. Esa es la manera de votar. Yo estoy segura que tú vas a ganar. Eres el mejor chef de Bolivia y está en la revista El Día, señores. ¿Le duela? ¿Quién le duela? Eso es. Mil gracias, entonces ya saben, me pueden echar una manito así. Seguimos, ¿qué es lo que pasa? Estamos acá, ¿está bien? Estamos, y bueno, más adelante. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. ¡Ese charanguito! ¡Vale, vale! ¡A bailar, amigo! Brazos tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Charanguito, nuevamente quiero en mis brazos tenerte y en tu cajita guardar los secretos de mi mente. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Vacías como tu caja, sin consuelo, sin amor. Tus cuerdas desafinadas suenan en mi corazón. Vacías como tu caja, sin consuelo, sin amor. Por esa ingrata, por su cariño, me estoy muriendo. Por esa ingrata, por su cariño, estoy muriendo. ¡Ese charanguito! ¡Caballero, zapatea pues! ¡Ya voy, niña, ya voy! ¡A bailar con tu grupo! ¡Con cacha! ¡Eso! Por esa ingrata, por su cariño, nos estamos muriendo por esa ingrata y la ingrata no hace nada. Cachas, queridos, bienvenidos. Qué honor tenerlos con nosotros. Tanto tiempo no los veo. ¿Cómo están? Bueno, estamos viendo más de un año, creo, ¿no? Más de un año que no nos vemos. Así. Desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Pero felices. Que... vivo, yo todavía invicto. Todavía. Qué bueno. ¿No? Los dos, ¿no? ¿Vos, cierto? Estás invicto, ¿no? No te dio nada. Más bien. Tranquilo, hermano. Afortunadamente. Gracias a Dios.
pero felices de estar aquí nuevamente en Santa Cruz. Escucharlos en vivo, chicos queridos, también a quienes nos acompañan aquí, a los maestros. Muy bien, a Ariel y Isla que están aquí acompañándonos. Estamos en Tapecuá. Estamos ¿cuándo? En Tapecuá. Estamos esta noche. No, ya no esta noche. Ya no. ya. ¿Cuándo está? Estamos con el horario de bioseguridad. Estamos a partir de las 5 de la tarde hasta las 8:30 de la noche. Estamos en Tapecuá. Bien. Y el domingo también a la misma hora, la gente que quiera venir. Estamos en la calle La Paz y Bolivian. Hagan sus reservas. Bien. Y también con un cupo limitado de gente, ¿no? Claro, así que tienen que aprovechar, por favor, porque van a disfrutar del show de los Cachas acá, pero obviamente no para muchas personas. Chicos queridos, nos vamos un poquito bailando, vamos, el paso. Vamos. ¿Les parece? Yo lo sigo acá. Los Cachas estuvieron con nosotros en la revista El Día, señores, y nos vemos en Tapecuá con ellos. Atención a toda la población porque estamos buscando a la señora Pamela Humérez Aquino, por favor, que ha desaparecido hace 10 días. Su familia está desesperada, estamos con su hermana Luna. Luna, ¿en qué condiciones desaparece tu hermana? Mi hermana desapareció. Permítame un momento, por favor, la fotografía la estamos viendo justamente en pantalla. Usted puede ya empezar a comunicarse al teléfono que sale en pie de pantalla si es que ha visto a esta mujer. Luna, ¿están desesperados en tu casa? Así es, mi hermana desapareció hace 10 días. Pasado martes ha salido de la casa, ella vive con mi hermana mayor, por Tilata, por El Alto, y pues hasta el día de hoy no se puede tener datos de ella, ¿no? Entonces estamos buscándola desesperadamente porque ella tiene problemas de salud mental, tiene un tratamiento diario de por vida, y es por eso que ruego a todas las personas, si la han visto, ella normalmente camina por la ciudad del Alto, por Tilata, por Ciudad Satélite, Villa Exaltación, Santa Rosa, por esos lugares. Si tienen datos de ella, por favor, comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Vamos a estar muy agradecidos por eso. Ella tiene hijos y están también tristes por la desaparición de su madre. Así es, tiene dos pequeños bebés que están a cargo de la mamá de su ex cónyuge, que igual yo creo que están muy preocupados por ella, ¿no? Muy bien, usted la está viendo en pantallas, Pamela Helen Humérez, 36 años. El teléfono también está en pantalla para que usted se pueda comunicar. Si usted la ha visto, conoce de su paradero, por favor reporte, su familia está desesperada. Miren cómo está nuestra parrilla, espectacular, nuestros bocaditos deliciosos. Miren, vamos a dar la vuelta ahora sí, nuestro corte. Creo que hemos puesto mantequillita. Esa mantequilla, ay, Dios mío. Se ha caído la mantequilla. Está bien, esa es la idea. Entonces que vaya humedeciendo, vaya botando ese humito delicioso. Chorizos espectaculares, pancitos grillados con mantequilla de ajo. Una picadita de viernes para compartir entre amigos y familia, espectacular. Miren. Deliciosos. Delis. Vamos a poner igual nuestra salsa Cris churrasquera, que es infaltable para una muy, muy buena parrilla. Muy bien, nosotros seguimos entonces acá en la cocina. Mientras tanto, ¿qué tenemos por el otro lado? Richie, Vania. ¿Qué pasó? Tranquilo, aquí un hincha. Venga, venga, señor, venga, Julián. ¿Qué pasa eso? Hincha de la selección boliviana con la tricolor. Julián, wow. ¿Cómo estás? Yo tengo que ir al estudio, no necesito que nadie me invite, yo estoy allá en Bolivisión porque quiero alentar a mi selección. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, querido Richard, buenos días. Perdón. Bolivia 1, Brasil 1. Sí. Bien. Bueno, a ver. Compañía, permítame ahí la bandera. Dándole el respeto que se merece a este es nuestro escudo. Bueno, señores de Bolivisión, muchas gracias por invitar. Hoy en día es la hora que llegó, tanto esperamos. Y hoy nos enfrentamos al tetracampeón del mundo, pero no hay miedo. Eso. No hay miedo porque somos 11 contra 11 y le vamos a parar. Eso. Y le vamos a, el score vamos a poner 1-1. Porque no nos dan más ellos. Si queda, somos igual que ellos. Si queda 1-1, yo necesito almorzar el fin de semana. Claro que sí. ¿Sí? ¿Quién mete el gol? ¿Por qué dice Richard? No, está bien, te digo, vale, está no bien, va a cocinar, dale. Richard, ¿no? Bueno, quería. Gol de Salcedo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo grita el hincha el gol? Yo se lo voy a relatar el gol, ¿no? A ver, vamos. Bueno, por la mitad del campo de Juan Chamberí Campo, habrá Cardoso le levanta la pelota para el centro, la bajó con el pecho, Salcedo al arco, gol. ¡Gol! ¡Cómo salta el hincha! ¡Sí! Eso, muy bien, 1
1-0. La experiencia va a mandar. Eso. Dale. Y la juventud. También. Y felicitar al querido entrenador César Farías. Lo va a hacer bien, lo está cambiando al fútbol boliviano. Muy bien. Lo que me preocupa es que los dirigentes están peleando. No le dejan trabajar a la selección boliviana. ¿Y usted? Y a los clubes. Usted es el Tigre. El Tigre. Eso, claro. Eso. Pero, bien. Hoy, todos somos bolivianos. La selección boliviana. Esto, primero la selección, primero la verdad. Gritemos, ¿les parece? ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Eso! Eso, muy bien. Esto que dice Zuma, bueno, que ese gol. Ese es el Bolivia. No, le voy a ir a la selección, pero cuando estamos horas antes, todos queremos en el fondo que nos vaya bien. Por más difícil que sea. Muy bien. Ahí. Muy bien, gracias. Tenemos más, faltan 7 para las 9 de la mañana. Los Cachas. Perdido amor, que no tengo corazón. A veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero quedarme para saber, quiero quedarme. Quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Todo lo que busco es en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Si estoy confundido, amor, si el problema no soy yo. Y a veces pienso en abandonarte, amor, pero no es la solución. Si quiero tenerte para saber, quiero tenerte. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Todo lo que busco es en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Todo lo que busco es en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Todo lo que busco es en vos, todo lo que quiero vivir. Tienes cosas que me hacen bien, cosas que no me hacen tan bien. Con más, los Cachas estuvieron acá.
Atención, qué linda la música. Y es importante recordarle a todo el país que este domingo, Héctor, 11 de octubre, le vamos a presentar ya los resultados preliminares antes de estas elecciones, de la primera o la tercera, en realidad, encuesta de intención de voto. Así es, no se puede perder. A partir de las 8 en punto de la noche estaremos nosotros predispuestos y también la ciudadanía, además de los partidos políticos, a conocer los resultados. Este domingo 11 de octubre, Bolivia Decide presenta la última fotografía electoral. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes están en carrera? Rumbo a las elecciones generales 2020. Hubo variaciones, algunos subieron, otros bajaron. No te pierdas los resultados de la última gran encuesta electoral, domingo a las 20 horas. Bueno, la invitación pasará. Está hecha, sí. Tengo nervios. No, tranquilo, relax. Ya nos vamos. No tenemos que despedir, amigos. Como siempre, es un gusto trabajar para ustedes. Gracias a los cachas en Santa Cruz, aquí mientras Héctor va bailando. Gracias a Fer, también a Manolito. Ya está, la comida. Los cachas son de Quime. Sí, son de Quime. Sí. Bueno, somos quimeños. Sí. Qué honor haberlos tenido. Gracias, cachas queridos. Nos vamos, Bolivia. Buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Bendiciones. Muchas bendiciones. Cuídense. Chao. Riquísima la comida. Excelente la compañía. Que Dios nos bendiga, Bolivia. Y será hasta el lunes. Tengan un excelente fin de semana. Muestrenos la comida. Vamos a terminar con este plato en la revista El Día, en una transmisión en vivo, porque no les vamos a dejar con los crespos hechos. Facebook, la revista El Día, y van a ver la receta completa, la transmisión en vivo, cómo termina nuestro plato. Absolutamente todo lo tenemos en el Facebook. Muchísimas gracias. Que tengan lindo fin de semana. Eso es. Miren, sigamos. Qué rico. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Les dejamos con esta parrilla. Sí. Cuando vengan a Santa Cruz, vayan a ver a nuestros chicos a Tapecua. A los cachas, gracias por estar con nosotros. Gracias, cachas queridos. Y si están en Santa Cruz, vayan a verlos a Tapecua. Gracias, cuídense mucho. Buen fin de semana, Bolivia. Disfruten. ¡Chau! Y sé que nos va a ir bien esta noche frente a Brasil. Nos va a ir bien. Gracias a todos. Les dejamos con esta parrilla. Nos queremos la parrilla. Que Dios los bendiga. ¡Chao, chao! Entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más.